Oye, Shemr ibn Dhi al-Jawshan, he oído que entre tus tropas eres el que más desea luchar contra el nieto del profeta. Aunque sé que tu emir Omar Ibn Saad quiere gobernar las tierras persas, pero yo sé muy bien que en el fondo no desea enfrentarse a Hussein. Tú eres el que echa leña al fuego. Teme a Dios. No importa con qué propósito quieras luchar, siempre acabarás perdiendo. Te aseguro que lo terrenal carece de valor. No merece la pena estar avergonzado el día del juicio por los placeres mundanos. ¿Solo sabes aconsejar? Estás en el campo de batalla y no en la mezquita. En lugar de pregonar tanto, mejor saca tu espada. Mis soldados y yo nos aburrimos de tanto escuchar esos tus sermones. ¡Claro! Hablar con quienes les encanta usar la espada es una tarea inútil. ¡Gente de Kufa! Yo soy Zuhayr ibn Qayn al-Bajali. La mayoría de ustedes me conoce o han oído hablar de mí. Soy un mercader y poseo riquezas. Yo estuve junto al profeta Mahoma y en la época de los 4 califas luché en muchas guerras. Ustedes son exactamente los mismos que se enfrentaron al nieto más querido de nuestro profeta. Y yo no conozco un pecado peor. ¡He dicho! Zuhayr, dime. Tú no eres miembro de la familia de Ali. ¿Por qué rompiste tu alianza formada con Yasir para apoyar a Hussein? ¿Pensabas que Hussein sería el rey de Irak y tú el ministro? ¿Ah? Supongamos que él y yo tuviéramos eso en mente. Pero ante una situación inestable, les pregunto lo siguiente. ¿Es el reinado de Irak más importante que nuestras vidas? Juro por Dios que Hussein vino a Irak porque lo invitaron. Su única intención es guiarlos correctamente. No tiene más deseo que su libertad. Hussein nunca aceptará la tiranía y jamás reconocerá el poder de un califa tan desalmado como Yazid lo es. ¡Silencio! Tú y tu amo son los únicos desalmados. Escucha, Evin Josan. También yo prefiero una retirada. El imán Hussein desea rezar. Si estás de acuerdo, podemos parar un rato. Yo podré rezar y ustedes podrán descansar. Soheir, si insistes en luchar, yo mismo te voy a estrangular. Te romperé todo el cuello. Ojalá esta vez seas hombre y cumplas tu palabra. Yo, después de rezar, regresaré solo para luchar contigo. Serás menos que un perro si incumples tu palabra. Soheir logró romper el cerco de las lanzas y espadas para revolotear como una mariposa en la oración de amor. Al parecer, aquel día él estaba destinado a orar junto al nieto del profeta. Esto es inaceptable. Un solo hombre ha podido con todos ustedes. Se parece más a un milagro. Ese maldito tiene fuerza de ballena y piel de elefante. Sus ataques amedrentan a nuestros soldados. Soheir es más débil que Hussein. ¿Qué harías con los Hashimíes, que son los brazos de hierro de Hussein? ¿Y Abbas ibn Ali? Seguro que morirían de miedo si Abbas pisa el campo de batalla. Puede ser. Hacen falta agallas para enfrentarse a Abbas ibn Ali. Ya es suficiente. Terminen la batalla. Que las tropas los ataquen y aniquilen de una vez a Hussein y los suyos. Hussein estará a punto de rezar. Quieren que paremos la batalla hasta que terminen de rezar. Pues que recen, que recen. Aniquílalos después del rezo. ¿De verdad les vas a permitir rezar? El rezo es un deber religioso. No podemos impedir que cumplan con su deber. Entonces perderás la guerra. ¿Por qué? Las tropas quieren acabar con Hussein, porque piensan que es un infiel que ha abandonado la religión. Cuando vean que Hussein ha parado la batalla para rezar, sabrán que estaban engañados. Una opinión madura. ¿No es así, Shemr? Pues claro. Es una opinión coherente y bien pensada. Puede ser que así Hussein pretenda confundir nuestras tropas. Pues no vamos a permitir que Hussein pueda rezar, ¿no? Como diga, usted es el emir y yo un soldado. No, Shemr, no. No dejes que recen. Soheir no tenía temores. Recibió la batalla con los brazos abiertos como el niño que recibe a su madre. Después del rezo, a pesar de estar herido y sediento, se lanzó al campo de batalla. Escuché cosas distintas del encuentro entre Soheir y Hussein que Soheir nunca me contó. ¿Qué cosas? Por ejemplo, escuché que Hussein enseñó a Soheir una losa espiritual que contenía los nombres de los mártires de Nínive. En ella también estaba acabado el nombre de Soheir. También oí que Hussein le enseñó todo entre sus dos dedos. Soheir murió con pasión y amor, no como yo, que sigo en este mundo terrenal. Dios, no lo comprendo. ¿Por qué sigo aquí y no logro llegar aún? Mokhtar, quien enfermó a Ali ibn Hussein, fue quien encerró a Mokhtar. Encerró a Mokhtar para que los chiíes tuvieran un justiciero. Dios quiere que hagas justicia, pues acude a la Meca, lapida al Satanás, rompe tus ídolos interiores como hizo el profeta Abraham y purifícate con el agua del pozo de Ismael. A los dolientes de Ashura hay que darles confianza, Mokhtar. Bienvenido seas, peregrino. Gracias por recibirme. Estás en tu casa, Mokhtar. Tu difunto tío era muy cercano a mi tío Ali y a mi hermano Hassan. Estoy completamente al tanto de cuánto has ayudado a los seguidores de Ali. Sé que acobijaste a mi muy querido primo Muslim en Kufa y que le apoyaste en todo. Y también sé que te encerraron por lo que hiciste. ¿Cómo está la herida de tu ojo? Gracias a Dios, está mejorando. Que Dios te proteja siempre. No lo importunaré. No digas eso, por favor. Ambos guardamos tantos secretos que podríamos pasarnos días hablando y lamentándonos. Perdimos la caravana que iba al más allá. Seguro que fue así por algún motivo. Creo que el motivo fue nuestra débil voluntad. Comprendo que me reproche. Yo no te reprocho nada, musulmán. Me increpo a mí mismo. Esta pierna coja hizo que no pudiera acompañar a mi querido hermano Hussein. Detesto esta pierna. Detesto esta pierna. Detesto esta pierna. Detesto esta pierna. Yo he venido a Hiyaz para enmendar mis propios errores y fallos. ¿Y cómo lo piensas hacer? Deme la mano para que pueda vindicar a los opresores de los derechos que negaron a los seguidores de Ali. ¿Necesitas mi visto bueno? Usted es un allegado de Ali, el más cercano al martirizado Imam Hussein. Dios sabe que considero al Imam Sayyad como el Imam legítimo. Pero acudo a usted por la opinión del Imam acerca de mi decisión. Usted y yo tenemos el derecho legítimo de hacer justicia. Mokhtar, un discípulo de Ali obedece. El deber de un adepto es ser paciente y discreto. Mokhtar, ¿ves lo insignificante que resulta la vida? Yo, Abdullah, el hijo de Omar, el califa conquistador árabe, cuyo nombre ponía los pelos de punta al enemigo. Ahora he de pedir ayuda a un joven, inepto e irresponsable. Usted podía haber heredado el poder de su difunto padre, las riendas del reino y el gobierno árabe. Podrían estar en manos del hijo de un califa que posee las mismas virtudes que su venerado padre. Jeque usted era y es alguien importante. Si así se lo propone, puede quitar a Evin Zubair del medio. No, Mokhtar, no. Después de todo lo que se ha hecho en el nombre del califato, ya no deseo estar involucrado en nada. El traje que en su día llevaba Omar, hoy lo lleva puesto un joven, inepto e inmaduro. Que Dios no los perdone por haber desprestigiado la religión de Dios. El respeto por la religión se puede restaurar. Basta de ser pacientes. Dio el primer paso al rechazarlos. Si da el segundo y el tercer paso, saldremos victoriosos. La gente cuenta con usted, jeque. Hasta Yazid le teme a su poder. Lo amedrenta su influencia oculta. Por eso estoy libre. Con una sola carta logró que Yazid me dejara en libertad. Escúchame bien, Mokhtar. Hace muchos años que Safiya y yo nos hemos alejado del gobierno y del poder. Ahora solo soy el sultán de mi casa. Un sultán es un sultán. No importa el alcance de su reinado. Abdullah sigue valorando la vida. Cuenta. ¿Cuántos califas han muerto por el mismo cargo? Omar, Osman y Ali. Safiya, no has mencionado a Hussein. La disputa entre Yazid y Hussein era por el liderazgo. Me sorprende tu postura. La muerte de Hussein es muy reciente. Hussein poseía un doble poder. Por un lado era nieto del profeta y por otro lado su padre era un respetado califa. ¿Y al final qué pasó? Hoy, el orgullo árabe es como la leña húmeda y medio quemada. Cuanto más soples, más humo hay, sin que haya llamas. Desprenderá tanto humo hasta cegarte. Y tú eres un ejemplo. Menos mal que aún no se ha curado tu ojo. ¿Qué tienes en mente, Mokhtar? ¿Quieres que Abdullah Omar se enfrente al mismo Abdullah Zubair? Yo me he refugiado en la Kaaba para vengar la muerte de Hussein. Te aseguro que su sangre secará las raíces de la familia Sufiyán. Entonces has venido al lugar equivocado. Estoy en deuda con ustedes y he venido a compensarlos. ¿Deseas compensarnos? Entonces no perturbes la tranquilidad de su vida. Él ya tiene cierta edad. Deja que junto a la casa de Dios sigamos teniendo una vida en paz. Mokhtar, tú no me debes nada, ya te lo dije. Todo lo que he hecho ha sido por petición de mi esposa Safiya. Si por ella no fuese, mi propia vida, al igual que los hijos de Ali, estaríamos a la merced de las tempestades políticas. Cada vez que sentí las ansias del poder, fue Safiya quien con su tacto me logró salvar y me alejó de la situación. Claro. Safiya, desde que era una joven muchacha, tenía un don especial para domar muchachos rebeldes. Todos la temían y la respetaban. Excepto Mokhtar, que era el más osado de todos. Has fallado muchas veces. ¿No te rindes? ¿Por qué no piensas en ti y en tu familia, Mokhtar? ¿Hasta cuándo piensas arriesgarte por las demás personas? Yo no he nacido para aceptar la tiranía de nadie. Para mí rendirme ante la opresión equivale a la muerte. Mokhtar, Ibn Zubair deseaba con muchas ansias que Hussein aceptase la invitación de los kufíes y abandonase la Meca, para así no tener rivales en Hiyaz. Desafortunadamente, Hussein le dio esa oportunidad. Ahora, Ibn Zubair es el único y el verdadero rival de Yazid en Hiyaz. Sin duda, Yazid enviará tropas a Hiyaz para intentar frenarlo. Ibn Zubair necesita la espada y el apoyo de hombres como tú, Mokhtar. Ten cuidado que no se aproveche de ti. Puedes elegir, ¿con mozo o sin mozo? ¿Qué dice? ¿Y qué? ¿Quieres un portador? Saludos al gran guerrero Zagafí. ¿Cómo te encuentras, Mokhtar? ¿Por qué será que todos los burócratas de la Meca se llaman Abdullah? Junto a la casa de Dios. Abdullah es un nombre apropiado. Bienvenido seas, Mokhtar. Gracias, hermano. No es apropiado llevar el rostro tapado. Esta es la casa de Dios. ¿Qué temes? Temo a los sirvientes de Satanás, que deambulan por este lugar. Esas ideas echarán a perder tus grandes hazañas, amigo mío. Estás en la tierra de la misericordia, en Arafat, en camino a Safa y Marwá. Aquí en la Meca, el peregrino ha de tener mucho cuidado con lo que hace, sobre todo con lo que dice. Desahógate lapidando el pilar del diablo. En realidad, para mí, aniquilar a Yazid es lo mismo que lapidar a Satanás. Muy bien. Pero no ofendas a los siervos de la morada de Dios que pretenden acabar con Yazid. Llamar diablo al hijo de Zuhayr es muy injusto. En él confían todos. Claro. Por cierto, ¿cómo me has reconocido con el rostro tapado? Alguien tan conocido como Mokhtar, en una ciudad como la Meca, que ha acogido a todos los adversarios de Yazid, apenas podrá dar un paso sin que sus rivales se den cuenta. Abdullah ibn Zubair te está esperando, Mokhtar. Tú y él unidos, seguramente podrán vencer a Yazid. Estimado Mokhtar, ahora tendrás el privilegio de conocer al piadoso creyente, al enemigo de los infieles, al guardián de la casa de Dios, al servidor de la gente perspicaz, al rival de Yazid el cruel, al nieto del profeta, al padre de los discípulos, al nuevo, recién elegido y lozano califa, al gran califa de Alá, al ilustre Abdullah ibn al-Zubayr, quien por parte de su familia materna tiene parentesco con el gran profeta Mahoma, y que nuestro Dios sea con él. Bien. Yo también deseo conocer a tan célebre e ilustre persona. Mokhtar, ten cuidado. Muévete, vamos. Bienvenido seas, Mokhtar. ¿De qué te ríes, Mokhtar? Es ridículo, absurdo. ¿Qué has dicho? Que es ridículo y absurdo. ¿Qué es tan ridículo y absurdo? Toda esta loca extravagancia. ¿Estamos en Yemen o en la Meca? ¿Eres Abdullah Zubair o Salomón? Esto se parece más al trono de Salomón. Ahora no pretenderás ser un profeta. No, Mokhtar, no. Resultaría difícil ser profeta. No lo recomiendo. Soy más apto para otros menesteres. Pretender ser como los profetas sería un grave error. Un mensajero. Mejor un califa. Soy feliz con este cargo. Ser un califa no precisa tantos milagros. No digas eso, Mokhtar. No digas eso. Había escuchado que eras una persona muy diplomática. Entonces, ¿por qué hablas como lo hacen los incultos? Si conocieses la razón de mis milagros, No te burlarías de ellos. Hasta donde yo sé, nuestra fe promueve la mesura y la simpleza. Y un ejemplo de ello, la Kaaba. ¿Conoces a alguien más simple que Alí y los suyos? No lo he visto y jamás lo veré. A pesar de los desacuerdos que tuve y que sigo teniendo con las ideas de Alí, sé que la simplicidad del árabe se enterró en las lejanas tierras de Irak junto a Abu Turab. La vida de Alí se la quitó la frívola mirada de la gente y no la espada de Ibn Mulyan Moradi. Y a Hussein lo mataron aquellos que solo ven las apariencias. Y ahora tú y los tuyos vienen hablando de la honestidad, justicia y simplicidad. Hace años que los Omeyas, con toda su opulencia y poderío, explotan a los musulmanes de forma despiadada. La suntuosidad del Palacio Verde de Damasco. Su gran mezquita es un ejemplo. La han construido tan suntuosa que deja a todos boquiabiertos. Bueno, ¿y por qué no hacer que la Meca se mida con Sham? ¿Ah? Tampoco te preocupa la fe. ¿Qué diferencia hay entre los Omeyas y tú si ambos gobiernan de la misma forma? Me parece que tú y Yazid piensan de la misma manera. ¿Por qué te opones a él? Yo y Yazid no estamos de acuerdo con los preceptos de la Sharia. Yo no me opongo a su política, solo me opongo a sus valores. Yazid bebe vino. Yazid hace apuestas. Yazid se dedica al libertinaje. Yazid tiene perros, tiene monos también. Yazid descuida las oraciones. A un comendador como él, matarlo es un deber. El comendador de los creyentes debe ser un hombre honesto y sensato. Por supuesto. Pero no cambies de tema, Mokhtar. ¿Qué sabes de la Sharia, eh? Lo suficiente para manejar mi propia vida. Muy bien, de acuerdo. Entonces sabrás que para salvar la religión, decir una mentira piadosa o una verdad a medias es moralmente aceptable y legítimo. Mokhtar, discutir con los preceptos nos alejará de nuestro objetivo común. Tú estás en contra de Yazid, yo también. Tú deseas acabar con Yazid y yo también. Tú quieres vengar a Hussein y yo también quiero. Unámonos y asunto terminado. Una condición. ¿Condición? ¿Qué condición? El mando de Irak. Lo que realmente te preocupa no es la muerte de Hussein. Vengar su muerte es solo una excusa para conseguir el reinado. Se nota que eres muy astuto, Mokhtar. Hussein no era ninguna amenaza para Yazid. Fue un grave error matar a Hussein. Sin duda no sabía que la sangre de Hussein era mucho más peligrosa que él mismo. Sí estás en ventaja, Mokhtar, pero te sugiero que no te conviertas en un obstáculo en mi camino. Como sabrás, 2 reyes en una comarca y 2 espadas en una vaina no caben. Yo, con todo mi ser, me he opuesto a Yazid por completo. Que sea con la ayuda de alguien como tú, o sin tu ayuda, Mokhtar. Vete. Espera, Mokhtar. Por cierto, no generes discordias entre la población de Hiyaz. ya que me han jurado lealtad. Si pretendes que los de Hiyaz se unan a tus fuerzas, te las verás conmigo. Y yo, muy al contrario que Yazid, no voy a encerrarte para luego acabar soltándote con facilidad. Si te equivocas, yo mismo te quitaré la vida. ¡Márchate! ¿De dónde son, hermanos? Somos de Irak. ¿De qué parte? De Basora. Mokhtar, ¿eres tú? Sí. ¿Quién eres? Soy Hani bin Jove Badai y vengo de Kufa. Me alegro de verte. Se rumoreaba que habías huido de la prisión, pero no me lo creí. Háblame de Kufa. Un tiro invisible ha arruinado la vida de Ibn Siyad. Tiene una herida incurable en el muslo, que ha alcanzado el hueso. Puede que le amputen la pierna. Seré yo quien acabe con él. Te pido un favor, Hani. A tus órdenes. ¿Cuándo irás a Kufa? Estoy esperando a la caravana de Yemen. Si Dios quiere, pronto partiremos hacia Kufa. Dile a mi gente que me encuentro en la Meca.